Muy buenos días. El día de hoy le vamos a mostrar un proyecto ecológico, que es la terma solar, que se basa en dos conceptos físicos muy básicos. Uno que es la gravedad, producto del almacenamiento en un tanque elevado en el domicilio. Y el otro que es la radiación solar, que irradia el colector. Esos colectores que hacen calentar el agua que atraviesa en los tubos en este caso, y se almacenan en la parte superior del tanque. ¿Sí? Entonces, todos estos detalles los vamos a desarrollar en este video y verán que es muy sencillo y muy fácil de instalar y nos ahorra mucho dinero para nuestro domicilio. Bien, empecemos. Este es el sistema de terma solar, constituido por dos elementos fundamentales. Uno que es el colector y otro que es el tanque. Para un concepto de diseño, el tanque está asociado a la cantidad de personas que hay en el domicilio. Lo usual es de que una persona puede consumir entre 30 y 40 litros por persona. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el domicilio hay 4 personas, pueden disponer de un tanque entre 120 y 160 litros. En mi caso yo tengo 150 litros. Segundo, el colector. El colector también está asociado a la cantidad de radiación que tienen en la zona. Y la cantidad de temperatura también que tienen que tener. En este caso yo soy de ATE y usualmente en el año, excepto un mes, siempre tengo radiación solar más de una hora, con lo cual yo tengo por lo menos agua tibia en ese sistema. Pero si ustedes quieren más temperatura, pueden sumar la cantidad de colectores. ¿Bien? Entonces el colector se comporta como una especie de resistencia eléctrica. Cada colector está constituido en vacío y por dentro hay una barra de bronce que hace que se caliente, digamos, en función de la radiación solar y al paso del agua, que en este caso ingresa por este punto, en todo el recorrido va añadiéndose una acumulación de temperatura producto de cada barra. Vamos a empezar con cómo es el flujo. En este caso esta es la entrada de la calle, abastece el tanque, y esta es la salida cuyo recorrido va a abastecer a nuestro sistema de terma solar. Acá es importante aclarar los elementos de protección. Cuando queremos hacer un mantenimiento necesitamos una llave de paso, es decir, lo cerramos para que obviamente hacer el mantenimiento. Y segundo, un check. El check impide el retorno del agua acumulada en el tanque, producto posiblemente de que el tanque esté desabastecido. ¿De acuerdo? Este es el tubo de ingreso y subida. Él también tiene una derivación que lo vamos a explicar después. Finalmente ingresa en este punto. Aquí hay que aclarar algo fundamental. Este ingreso de agua está asociado a la cantidad de colectores o tubos. Cuando más colectores tenemos, obviamente más temperatura va a adquirir el agua. Es importante aclarar de que los tubos siempre tienen que apuntar al norte. Y en este caso estoy más o menos en verano y no estoy apuntando con exactitud al norte. Pero lo hay que hacerlo en el recorrido de invierno, donde desaparece el sol y donde se oculta el sol. Es decir, ese recorrido tiene que estar casi alineado a la época de invierno para que obtener la mayor cantidad de radiación solar en este recorrido. Es importante que sea eficiente en la época más dura del año, en invierno. Yo soy de ATE y usualmente en el año tengo más o menos de los 12 meses, un mes, excepto un mes, una gran cantidad de radiación. Pero si ustedes tienen bastante o poca radiación solar, sugiero añadir más colectores. Bien, ahora es importante aclarar esto. El agua ingresa por este punto, agua fría, y cada colector le agrega una temperatura adicional. Se comporta como una especie de resistencia eléctrica. Bien, entonces es importante también hacer el mantenimiento de estos tubos. Cada semana estos tubos, como están expuestos al medio ambiente, se ensucian. Con un trapo muy fino, que no raye, se hace la limpieza de esto. Entonces, a la salida de esto ya hay una temperatura determinada. Ahorita, por ejemplo, ya está caliente. Yo lo topo, está caliente. Cabe aclarar que estos tubos no son tubos cualquiera, son tubos especiales que soportan temperatura y que ingresa a este punto. ¿Se dan cuenta? Está ingresando en un punto medio del tanque. Y acá hay un concepto físico que es la variación de densidad producto de temperatura. Hacia abajo tengo el agua fría y hacia arriba tengo el agua caliente. Acá dentro del tanque se ve como dos líquidos separados. Es como si fuese el aceite del agua. Bien, ingresa por este punto, el colector ya adquiere una temperatura. Cada colector le añade una temperatura determinada. Es decir, es como si le incrementara. Entra, por ejemplo, entra en 30 grados y a la salida de eso está en 50 grados.
¿sí? Ahora, tiene un ángulo elevado, porque también aprovechamos un concepto físico. El agua caliente siempre tiende a elevarse. Es importante también aquí aclarar que el tubo no es un tubo cualquiera, es un tubo que debe soportar una alta temperatura. Por ejemplo, en los meses de verano tranquilamente podemos llegar a 70, 80 grados. También aquí el soporte no es un soporte de fierro, sino un soporte de aluminio que permite aguantar, en este caso, la corrosión en invierno. En invierno es muy fuerte la corrosión en Lima y es necesario que este sistema soporte esta corrosión. Veamos ahora la salida. Mientras en otro lado teníamos en la parte media, en la parte superior ya tenemos la salida del agua caliente. ¿Qué quiere decir esto? A partir del punto superior va elevando el agua y desde aquí tenemos la toma de colección de salida. Entonces tenemos más o menos a partir del punto medio hacia arriba temperatura de agua caliente. Eso es justamente lo que constituye los 150 o 120 litros según sea su requerimiento. Aquí es importante aclarar dos elementos de protección. Uno, que es esta válvula, que producto del calentamiento a veces forma vapor y genera mucha presión. Imagínense una llanta, ¿no? La llanta está inflada, entonces necesita desfogar esa presión. Para eso sirve esta válvula de presión. Entonces, a cierta temperatura o a cierta presión, esta válvula permite hacer este escape y no permite reventar este tanque. Lo mismo sucede que en el caso de que no haya agua, entonces necesita, se hace el efecto contrario, se comprime. Entonces esta válvula de presión permite detectar bajo una compresión producto del desabastecimiento, aperturarse para que ingrese el aire y obviamente evite la compresión. Me ha sucedido, anteriormente no tenía esta válvula, me ha sucedido en otra época, en otro sistema, de que hubo un tiempo de escasez del agua, entonces internamente se comprimió, y eso a pesar de que es un acero puro, se comprimió como si fuese un papel, como si arrugara un papel. Bueno, esta es la salida del agua caliente y a partir de ese punto ya tengo ya los tubos de color amarillo, los clásicos de color amarillo, ¿no? Esta es una derivación para un ambiente en la casa y esta es otra derivación para otro ambiente. Ustedes pueden derivar como crean conveniente, pero siempre con los tubos diferenciados en este caso, ¿sí? Entonces, siempre las llaves universales para poder hacer los mantenimientos respectivos, importante para esto. Y en este punto tenemos como recuerden, en la parte media estaba el agua caliente hacia arriba, hacia abajo tenemos agua fría. Permite de que el agua fría descienda por este lugar, tenemos una llave para poder hacer el mantenimiento. Y tenemos un check para que haga el efecto contrario, es decir, la toma de la calle no retorne al tanque, no ingrese por este lado al tanque. Y nos permita una recirculación del agua, con el objetivo de no tener agua estancada y también cubrir una gran cantidad del tanque con agua caliente. Entonces, de esta manera tenemos un sistema bastante eficiente. Y cabe aclarar, este sistema también es híbrido. ¿Qué quiere decir esto? De que en épocas del año quizás no tengan luz solar, como en mi caso que casi tengo un mes que no tengo mucha iluminación solar, y me apoyo con la parte eléctrica, que en media hora hasta 40 minutos puede calentar el tanque y abastecer al domicilio. Entonces, este es el primer capítulo del video. En el segundo capítulo vamos a tratar el mantenimiento de este sistema. Y si les ha agradado este video y quieren seguirnos en este concepto del mundo ecológico, con todo gusto pueden inscribirse a este canal y darle a la campanita para que se enteren de las novedades que día a día subimos.